capital, teniendo mercado, todo, para no buscar al otro lado. También, ¿qué pasó? La gente rica siempre roba a la gente rica, la gente pobre no, desafortunadamente. ¿Cuándo roba el pobre?
paso a cualquier persona aquí, pues hacerle concentrar siempre la visita nuestra, ¿eh? Después de terminar, vamos a subir nosotros todos a la panorámica para hacer una foto y quedarse juntas. Después de terminar, pasamos a buscar a la quinta. Thank you.
Hoy, en Españoles por el Mundo, vamos a conocer a José B. Hola, José B. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Cairo, en el Hotel Nile Tower. ¿Qué tal? Por lo que sé, decidiste venirte a Egipto porque viniste a hacer un tour con varios compañeros y has decidido quedarte, ¿no? Sí, os encantaría esta ciudad. Es maravillosísima. Me vine con 80 personas, pero en cuanto probé la cultura, la comida, la gastronomía, el saber estar, he decidido quedarme aquí a vivir. Y además, mira, os puedo enseñar el Nilo, que le tenemos aquí. Estamos aquí alojados en un hotel y tenemos el Nilo con unas vistas maravillosas. Bueno, estamos alojados en un hotel que es tu hotel, porque decidiste montar un hotel a raíz de todo el viaje, ¿verdad? Bueno, es que Tamara lo cuentas todo, no se puede contar esas cosas, pero bueno, al final me hice empresario, compré el hotel y alojo aquí a todos los grupos que traigo, sobre todo en mi ciudad de Segovia. Claro, y tienes capacidad para media Segovia, ¿verdad? Sí. Tenemos 39 plantas, en la última planta en la 42. Tenemos el hotel giratorio, el restaurante giratorio. Las lámparas son de cristal de la granja, ¿verdad? Sí, las lámparas las compré a un alumno que trabaja en la fábrica de vidrio de la granja y allí nos las ha traído desde allí para aquí, para Egipto. Genial. Bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Volverías a España? Sí, pero lo que pasa es que me tratan muy bien. Los egipcios son súper amables y estoy encantadísimo de haber conocido este país. No sé, algún día volveré porque España es España, pero Egipto es mi segunda casa. Genial. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, mira, a todos los socios bailarines que estáis allí en Segovia, aquí os espero cuando queráis y espero que en breve estéis todos por aquí. Fenomenal, José B. Muchas gracias por recibirnos. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego.